Hace casi 3 meses que Alberto la alimenta y la cuida a pesar de que no es suya. O caballo andaba suelto por ahí por los pastos, llegó a los meus caballos. Abandonada, sin microchip ni dueño conocido, el concello de Cesuras ha decidido sacar la yegua a subasta pública. Será el 9 de abril, pero si nadie puja por ella... Habrá que meter un microchip y mandarlo a matadero. Es el destino de cada vez más caballos en España, 5.000 al mes, según las estadísticas de medio ambiente. Incluso se sacrifican animales jóvenes y de raza. Su alto coste de mantenimiento es su condena. Entre comida, cuidados e instalaciones, mantener un caballo como este puede llegar a costar hasta 500 euros al mes. Un lujo que con los tiempos que corren muchos se dan cuenta de que ya no se pueden permitir. Esto es el precio de una hipoteca. Nosotros tenemos casos de gente que cede los caballos y ellos se han quitado el gasto, vamos. Tú cuando llegas al punto de que estás apurado y tienes un caballo, lo urgente es deshacerse de él. Pero ni eso es fácil, porque la compraventa de equinos está paralizada. Era una burbuja demasiado importante, se estaban criando demasiados animales. Digamos que estaba sobredimensionado, sobrevalorado. El caballo no puede costar las millonadas que costaba antes, ni lo que está costando ahora. O sea que ahora, digamos que el mercado está totalmente por los suelos. Es una empresa que ahora mismo da pérdida. Así que también para los ganaderos el sacrificio se perfila como la única salida. Estamos demonizando a la persona que se deshace de un animal y que lo lleva al matadero. Yo creo que debemos demonizar a la persona que abandona un animal, a la persona que maltrata a un animal. Nosotros no demonizamos más a los que sacrifican caballos que a los ganaderos que sacrifican vacas porque dicen que no pueden mantenerlas. Entendemos que hay alternativas, hay diferentes centros de acogida y refugios en la geografía española. Realmente en Galicia no hay ninguna instalación de esas características. Unos y otros reclaman ayuda de las administraciones para que los caballos no sufran en el presente nuestros excesos del pasado.